Hoy comenzó el campeonato local, en donde sabemos que no podemos regalar nada, había que salir a sumar los primeros 3 puntos, y más sabiendo que somos locales, en donde debemos hacernos fuertes. Bueno, y muchos marcaron, ¿el Angelito está en cancha? Sí, el Ángel está en cancha, y no solamente jugó, comenzó el torneo de la liga, sino que metió un gol. ¿Esto significa que va a haber más goles durante más tiempo del Ángel? Ojalá sea así, ojalá pueda seguir por esta racha que me está tocando, pero lo importante es de que hay un gran equipo, un material humano muy bueno, en donde se lo nota en los entrenamientos, en los partidos, la unión que hay. Lo que queremos al técnico lo entendemos, entonces eso se va plasmando partido a partido, y eso creo que es lo más importante. ¿Se notó el plus de venir ya jugando, venir jugando otro torneo? ¿En eso radicó un poco la diferencia ante Erlisca? Sí, seguro. Creo que cuando los equipos recién están comenzando, siempre les toma 2 o 3 partidos volver a agarrar el ritmo. Nosotros ya venimos con esa competencia, entonces por ahí tenemos lo que es ese plus, como decís vos, o tener ya el ritmo de partido. ¿El Ángel se queda todo el torneo? Sí, creo que tenemos un acuerdo hasta fin de año, así que esperemos que todo siga como hasta ahora, y cuando me toque ir, porque seguramente este será mi último año, no solo en el club, sino que tengo otras pretensiones para mi vida personal, irme con algo, ya sea con un campeonato o simplemente sabiendo que dejé todo por este club. La tranquilidad también para la gente de San Martín, hoy la reserva ganó, goleó, o sea que hay muchos jugadores detrás que piden también algún día ser titular, ¿no? Sí, seguro, creo que lo vengo pensando muy bien. Hay jugadores que hoy merecen estar en cancha, y yo no deseo tapar a nadie. Lo tenemos a Lasdruba, Daniel, Alcaraz, y te podría nombrar a muchos chicos que están en condiciones de jugar, que son muchísimo más jóvenes que yo y con ya experiencia en el roce de lo que es la liga, así que llegó el momento para ellos, así que ahora me toca a mí disfrutar de afuera. Bueno, Ángel, a pensar ahora en el domingo, ¿no? Seguramente tranquilizarse, pero concentrarse en todo eso. Sí, creo que ahora es momento de descansar, disfrutar el momento, y mañana ya mentalizarnos en lo que va a ser partido del domingo. Sabemos que va a ser partido muy duro, muy difícil, en donde son 2 partidos muy intensos, en donde no va a haber mucha diferencia, y el equipo que se equivoque menos será el que pase de fase.